¿Qué ha pasado en el Congreso del Estado de Nuevo León? ¿Qué ha pasado? Pues nada relevante para la ciudadanía, no hay temas importantes que se hayan discutido hasta ahora, porque los señores diputados se la han pasado jugando al juego de las sillas. Le digo, la bancada del PRI en el Congreso sigue sumando integrantes, ahora pues era su objetivo colocarse como la primera minoría, parece que ya lo lograron el día de hoy. Francisco Cienfuegos, coordinador de los diputados del PRI, pues ahora tiene nueve diputados en su bancada. ¿Por qué? Pues se le han sumado algunos otros legisladores, pues de todos los colores y sabores. Esto es lo que dice el diputado Cienfuegos. Prista más fortalecido que nunca, que se conserva la segunda fuerza primera minoría dentro del Congreso del Estado y que vamos a seguir construyendo eh, consensos con diferentes bancadas en beneficio de tener una agenda que se vea tangiblemente eh, para mejoría del, de los no ¿Qué ha pasado con este juego de las sillas? Vea usted cómo se ha dado el cambio de color, el cambio de bancada de los legisladores en las últimas cuatro semanas, desde antes de que comenzara este segundo año de la legislatura. Tabita Ortiz dejó el PES, el Partido de Encuentro Social, a bancada del PES y se fue a Movimiento Ciudadano. Arturo Bonifacio de la Garza dejó Morena y se fue a Movimiento Ciudadano. Más cambios en los últimos días. Marco González, anteriormente priista, durante 28 años fue militante del PRI, se fue a Morena. Lo mismo que Melchor Heredia, antes estaba en el PRI, ahora pasa a la bancada de Morena. Pero el PRI, pues no se queda atrás, porque entonces incorpora a dos integrantes de la bancada del PT: a Seferino Juárez y a Esperanza Rodríguez, del Partido del Trabajo, que por cierto estos últimos no han renunciado al PT, nada más cambiaron de coordinador y ahora trabajan con los priistas. Juan Carlos Leal. Anteriormente estaba en encuentro social, pues ya dejó su curul, ya no es diputado, pero en su lugar llega un suplente llamado Nabor Guerrero y se incorpora al Partido Revolucionario Institucional. Este es el último cambio, por eso le digo ahora el PRI tiene nueve legisladores. Entonces el PAN, los 15 que tenía, los mismos 15 que no llegan a ser mayoría en el Congreso, les digo, digamos es la primera fuerza política, pero no le alcanza la mayoría porque se requiere la mitad más uno. El PRI tiene nueve, Morena tiene ocho. Movimiento Ciudadano tiene seis, Partido del Trabajo tiene dos, Partido Verde tiene uno, Nueva Alianza uno y ya Encuentro Social. Si ya había perdido su registro el partido, pues ya la bancada, ahora sí, ya no se encuentra presente en el Congreso.